Estamos con Ignacio Mores, flamante campeón del Abierto de Beijing en décima categoría, luego de vencer en tres sets, bueno, por abandono lamentablemente de Germán Cardoso, que se lastimó uno de sus dedos. Pero Ignacio, felicitaciones, primer título en circuito tenis. Sí, primer título, que gano, y nervioso todavía, y contento. Nada, se lo quiero dedicar a mi profe, que está siempre en las buenas y en las malas. Espero que vengan muchos más títulos. ¿Dónde crees que estuvo la clave para que pueda llegar primero a esta final y después vencerla? Los dos partidos creo que fui bastante regular, los dos primeros que gané, y este último la verdad que empecé mal, y si no fuese porque se cansó él, creo que estaría otro resultado ahora. Pero bueno, nunca bajé los brazos, más allá del resultado, siempre fui atrás. Eso es lo importante. Sí, siempre fui atrás en el partido, pero bueno, como no bajé los brazos, me llevé el segundo y me pude llevar el tercero. Ahí está, excelente. Señor, ¿cuáles son los objetivos que te quedan para lo que queda del año, ¿no? Y estoy en Basilea, así que espero poder ganar Basilea, sería el semifinal, y creo que me voy a atar en la Copa Argentina, que también espero ganar. Ahí está, bueno, gracias. Ignacio, felicitaciones nuevamente y a disfrutar. Muchas gracias.